Buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast en la barra de la taberna, aquí en la taberna de Rol. Antes que nada, darle la bienvenida, estamos con los chicos de Rollcast, Juan y Augusto, saludarlos, ¿cómo les va? Agradecerles estar aquí con nosotros. Y a los que están aquí en el chat, escuchándonos, viéndonos, también un agradecimiento enorme y un saludo muy grande. Vamos a arrancar con unos anuncios. Comentarles que seguimos participando en las consignas de Vamptober, de Vampiro la Mascarada, con el hashtag Vamptober, para celebrar la Spooky Season. Y la idea es compartir contenido relacionado a Vampiro la Mascarada con la comunidad, y les vamos a ir dejando entre semillas de historias, ideas, fotos, cosas interesantes para ir llenando cada día del Vamptober para compartir con ustedes las cosas que se nos van ocurriendo. Aprovechando también para contarles que por temas de salud, la mesa de León que iba a dirigir en el evento de rol va a ser cancelada, pero va a haber un montón de sistemas, DMs y aventuras para jugar en este proyecto organizado por Camilo de Rol en Casa, que esperamos que puedan sumarse. Lamentablemente, León no va a poder estar dirigiendo. También comentarles que estamos incursionando de a poco en el mundo de TikTok y los Reels, así que todos los sábados publicamos contenido exclusivo creado por Chris, que tiene data, curiosidades sobre juegos de rol. Y bueno, después nos van a poder contar qué les parece y dejar sugerencias de lo que está pasando. Después también, si andaban buscando material para jugar presencial, su partida de rol, algo lindo para regalarle al DM o alguna prop para hacer algún atacazo artístico para tener, les contamos que pueden encontrar todo en la tienda de Instagram de WJ de Láser, que es nuestro sponsor, que hace todas cosas de madera increíbles, desde torres de dados, las miniaturas estas en 2D que a mí me encantan, me alucinan. Y, por supuesto, pueden escribirle para consultar por el catálogo disponible. Va a estar ahí el link, por supuesto. Después, comentarle también, por último, que esta taberna querida participa en el proyecto de embajador de D&D. Tenemos la suerte aquí en Latinoamérica. Y los invitamos a sumarse al grupo oficial de Facebook que tienen de D&D Latinoamérica para encontrar mesas para jugar o dirigir o gente para charlar, gente que publica memes. O incluso si no saben tanto y quieren enterarse un poco, también seguramente van a encontrar a alguien que les tire un poco de data. Y también pueden ver lo nuevo que va saliendo relacionado aquí a la comunidad o a la comunidad en español específicamente, que tan importante es para todos nosotros, por ejemplo, que hacemos contenido de rol en español. Así que creo que esto es lo último y podemos dar inicio a nuestra charla de la barra de la taberna, gente. Bueno, gente, ahora sí, saludarlos de vuelta. Muchas gracias por venir. Juan y Augusto de Rollcast, un placer tenerlos. Igualmente. Igualmente, gracias por la invitación. Sí, y nosotros, para colmo, lo escucho al pobre León produciendo, digo, justo gente menos estructurada que nosotros para hacer las cosas en May. Lo lamento por él. Me dice, chicos, no hablen en la parte de la intro, de una. Che, ¿ya está la intro? No, cállense. Bueno. Igual, no se preocupen, León está preparado para lidiar con cualquier tipo de situación. O sea, me soporta a mí, la verdad que ya con eso se tiene ganado. Yo soy un desastre, me encarrila y me pone así a trabajar de forma ordenada. No lo puedo creer a veces, como lo que Lo que pasa es que acá estaba viendo justo que tienen puesto ese más de 100 episodios sobre el juego de rol. Es cierto, y en 100 episodios no aprendimos un carajo estructurando. De hecho, todo lo contrario, mal. Yo diría que sigue el mismo camino que nuestros apuntes de como DM. Cada vez son más esquemáticos y caóticos. Pero quizás una hoja 4 en blanco. Elfo malo, pueblo, guarda, punto, listo. Eso, ¿cuánto es eso? 2 semanas de sesión, ¿no? 2 semanas de campaña. Bueno, pero está bien. Quizás es un proceso más orgánico. Hay que entregarse a esto en vez de tratar de estructurar algo que quizás no lo necesita. Si no te sale del alma, ¿qué crees que te diga? Es como... Que te sirve. O sea, nosotros, que yo por ejemplo, en el laburo me obliga a ser un poco más estructurado con estas cuestiones. Bueno, a gusto ni hablar. Yo que soy productor. ¿A qué se dedican? Sí, yo soy productor en una empresa de videojuegos. Ajá. Y a gusto es. Yo trabajo en una fiscalía, en el Poder Judicial. Tiene que estar más ordenado. Mucho más organizado que yo. A lo sumo yo me desorganizo
juego tiene el menú con las opciones dada vuelta. Augusto se desorganiza y vamos todos presos. Todos. En realidad, el problema de la fiscalía es cuando no va la suficiente cantidad de gente presa. De mi trabajo es esta, pero bueno. Tiene que ir más gente. Ahí va. Básicamente. Pero bueno, y ahora volviendo a lo que nos trae acá más específicamente, cuénteme un poco cómo la historia de Rollcast, cómo llegan a armar este proyecto, gente que se dedica a estas cosas que son a priori disímiles, de repente son amigos y le comparten este interés, ¿cómo fue? Básicamente eso y la pandemia. La pandemia fue mágica. La pandemia fue, o sea, fue mágica porque fue un garrón. Sí. Pero como, mágica. Como... Asterisco. El silver lining, digamos, el bueno que trajo esto, fue en parte este proyecto de decir, che, loco, estamos todo el día encerrados, viste, haciendo nada. Y una cuestión de decir, mirá, yo había arrancado con esto, por mi lado, haciendo videos de tutoriales de D&D y sobre todo de Fantasy Grounds, que es el programa que uso yo. Para dirigir, y fue como diciendo, bueno, la gente, me di cuenta que no había contenido en español de Fantasy, al punto que la misma gente de Smileworks agarró mis tutoriales y los puso en la página oficial en la parte en español, pues no hay. Entonces fue como que tuvieron que hacer eso y dije, bueno, listo, y empecé a hacer eso. Jamás había editado videos, jamás había hecho un carajo. Conseguí uno de los micrófonos que tenemos acá de una mudanza, uno de los vagos agarró y dijo, che, este micrófono me sobra, nos estamos mudando, lo tiro a la mierda, no, dámelo. Y ese fue mi primer micrófono. Y usaba la webcam integrada de la laptop. Punto. Y con eso empecé a hacer los videos. Aprendí a usar OBS, aprendí a usar las escenas. Y yo grabo como si fuese un vivo. O sea, me voy editando las escenas y armo todo en vivo para no tener que editar. Claro, para evitarte la post, claro. Prefiero hacer todo en vivo como si fuese un programa y si sale mal, rehago la toma. O sea, no me importa. Prefiero hacer eso a... Es así. Y bueno, la cuestión es que en base a eso le digo a Augusto, che, tengo ganas de... Nosotros nos conocíamos hacía más o menos un año. No hacía tanto, pero estábamos jugando juntos. Yo había empezado a jugar... D&D. Claro, digamos que compartíamos amigos en común, pero no habíamos convergido todavía hasta 2019. Claro. Así que medio que salió por ahí. La parte técnica se encarga muy bien Juan, porque yo solo agrego mi chispa y mi quedarme acá un rato. Mientras Juan edita y hace todo, le hago charla. Y esa es mi parte. Bueno, ahí va, no es poco, te diré. Es que se va el mate, sí. Importantísimo. Claro. Pero digamos que cuando él me vino con la idea, me pareció muy buena. Primero porque otra vez estábamos encerrados y no había mucho para hacer, pero además porque estas conversaciones, y tal vez se nota un poco... por la dinámica que tenemos en el podcast, eran conversaciones que de todos modos se daban. Y fue como, che, ¿qué tal si compartimos un poquito de esto con la comunidad, así genéricamente? Sí, justo estoy lidiando con cuestiones técnicas. Pero precisamente de ahí tiene que ver el origen del programa como tal. Era como decir, mirá loco, la verdad que cada vez que nos juntamos hablamos de estas cosas de todas formas. Estaría bueno que lo podamos compartir, digamos, con la gente. Porque aparte, mal que mal, entre los dos teníamos, qué sé yo... los podcasts suelen hacer esta falopa de decir, entre los dos sumamos más de 30 años de experiencia en juegos de rol. Okay, sí. ¿Qué? Pero es como, hay una cosa que dice, 9 mujeres en un mes no pueden tener un hijo. Claro. Esto es lo mismo, digamos, es como que no se suma, pero bueno, pero garpa, ¿entendés? Entonces, no... Entre los dos tenemos más de 30 años de experiencia. Y los números siempre funcionan. El número te da, ¿viste? Es que vos necesitás inflar algo, vos metés la estadística y años de experiencia. Claro. Se busca, ¿viste? Trabajador 18 a 21 años con más de 10 años de experiencia. Man. ¿Cómo? Bueno, no sé. ¿Cómo hizo? Vos ponés... Claro, hice 3 años de esto, 3 años de esto, sumá y te da 10 años eventualmente. Y bueno, y empezamos con eso y dijimos, bueno, probamos. Me acuerdo que lo primero que lo subimos a un host falopa que era barato. Era pago. Era pago, pero conseguimos... De hecho, lo pagaba él, yo pagaba otras cosas y fue como que entre los dos fuimos viendo eso. Y eventualmente, no sé qué pasó, creo que se volvió gratis. Apareció Anchor, que fue esto que nos salvó las papas para empezar a subir derecho ahí sin tener que pagar un hosteo. Gran cosa. Y bueno, y ahí empezamos a subir a Spotify y de ahí en más. Después se nos ocurrió empezar a subir a YouTube.
que tuve que aprender a ver cómo carajo se hacía eso, porque tenía que subir un video sin video. Claro. O sea que tenía que agarrar un editor de video y agarrar el clip de audio completo, agarrar un JPG que era el thumbnail y arrastrarlo la hora y algo que duraba y listo, lo mandaba, pesaba como 2 GB, era la cosa menos optimizada del planeta. Los primeros 60 episodios están así. Son así, conseguimos las cámaras eventualmente y empezamos a aparecer con video. Fue como onda, ¿viste? Como onda ahora en Technicolor, como ahora hay video, ahora nos podés ver. Un salto tecnológico. Pero yo creo que parece joda, pero la gente se dispersa mucho menos si te ve la cara. O sea, a menos que me estés escuchando tipo podcast, que es lo que hago yo, que estoy en el gimnasio y tengo puestos los auriculares y no me importa, no estoy esperando ver la cara a nadie. Pero si lo estás viendo en la tele o en YouTube de fondo, es preferible verle la cara a alguien, ¿entendés? Ver algo que se mueva, ver una cuestión mínima. Sí, cambia la experiencia. Yo creo que la cámara ayudó a una banda. Sí. Bueno, y sí, acá como dice en el chat, y se ven los gatos de fondo, que es fundamental. Y los gatos y la internet. Exactamente, ¿viste? Van de la mano. Más dos a internet, es así por tener gatos. Sí, el gato funciona. Totalmente. Y bueno, y el nombre es lo más raro, creo yo. ¿Cómo llegaron al nombre? ¿Hay una anécdota detrás? Sí, estaba ocupado lo otro. Es como, es la famosa. O sea. Bien podría haber sido X minúscula, X mayúscula, guión bajo, Legolas, X mayúscula, X minúscula, ¿viste? 360, claro. Estaba todo tomado, entonces dije, bueno, role, no, role está ocupado, role solo, obviamente todo ocupado. Y quedó terminando role con 2L y cast, y dije, ¿pero qué lo pusimos? ¿Juntos o lo pusimos separado? Y ya lo había puesto separado. Ya quedó así. Y quedó separado. Quedó. Competimos con la pesca con mosca durante bastante tiempo. Competimos en el algoritmo de YouTube contra un canal de pesca con mosca que es... Es de castear la línea y el rol, o sea, es una técnica para enroscar el reel. Y durante una banda de tiempo competimos con esa falopa rarísima, que era nicho más específico que el nuestro, que yo decía, mira que el nuestro es específico. Claro. Aún más. Y esto fue una cuestión así, hasta que, bueno, lo terminamos como de decorar con el tema de rol en español. Al pedo, porque hablamos en Spanglish 88% del tiempo, pero bueno. Inevitablemente. Sí, sí. Al que le interese, puedo decir que al canal de pesca con mosca le ganamos en la guerra del algoritmo hace unos 20 episodios. Aunque la gente busque en pesca con mosca, primero le aparecemos dos boludos hablando de rol y después tienen que filtrar, digamos. Así que, tomá. Bueno, pero está bien. Les pasa por ser un nicho aún más pequeño que los juegos. Exactamente. De rol. No, creo que aparte les terminamos ganando por mera. Cantidad de episodios, ¿verdad? Por cantidad de posteo, por la frecuencia de posteo y demás. El tipo subió un video. Pero que el tipo no podía ir a pescar todos los días, digamos. Claro, versus todas las semanas constantemente durante 2 años y algo. Y eso eventualmente te genera. Y aparte, eso fue otra cuestión. Después la gente nos dice mal, no saben si es todo junto, si es con él. No importa, está todo bien. O sea, vos buscás Rollcast y después, bueno, qué sé yo, tenemos. Eventualmente nos va a encontrar. Tuvimos el año. A principio de este año tuve que migrar el tema de la imagen del canal, que fue algo que no nos quedó otra que hacer. Porque estaba hosteado en mi canal en particular y tuve que cambiarle el logo, cambiarle el nombre, cambiarle el handle, cambiar todo para que refleje la identidad del podcast porque la gente no lo encontraba y con razón. Y sí, en algún momento hay ciertas cosas que hay que ordenarla en algún momento. En Spotify estaba mucho más prolijo, pero en YouTube era un quilombo. Entonces tuve que unificar criterios, rediseñar el logo, hacer como que funcione como una marca paraguas. Identidad. Claro, como una identidad umbrella, digamos, donde pueda poner otras cosas en el medio y que no se salga de la escena general. Yo como tengo el trasfondo de diseñador gráfico, me hinchaba las pelotas que no quede todo igual. Entonces cuando cambié el logo, tuve que cambiar todos los thumbnails, todas las miniaturas, todo para equilibrarlo y que sea un sistema. Entonces cuando cambié todas las escenas. Y bueno, y así estamos en el momento que estamos ahora, que vamos cambiando de color por temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo van renovando estéticamente a medida que van pasando. Está bien. Aparte porque me aburre verlo siempre igual. Esa es la otra cuestión. Me embolo verlo igual. Estábamos repasando hoy los episodios de viejos. Que, organizando un poquito. Organizando, haciendo playlists con. Porque nos decían que era difícil encontrar por ahí. Si alguien quería ver el episodio de los Warlock que hicimos, que es uno de los primeros, porque brujos en español, entonces uno de los primeros de clases. El tema del español. Y me decía, no lo encuentro por ningún lado. Y claro, se tuvo que ir a la primera temporada, creo que es el quinto episodio de la primera temporada.
Entonces tuvimos que ponernos a hacer playlists individuales de cada sección que tenemos, y ahí nos empezamos a dar cuenta la cantidad que son y la cantidad de secciones que fuimos generando. Y bueno, nada, y a mí me obligó a mirar para atrás y a repasar todo lo hecho. Wow. Es que, claro, nos damos. O sea, el episodio cuando salió el manual de talla, que hicimos el review de talla. Increíble. Es el episodio 16-17 del podcast. Y yo no lo puedo creer, o sea, que haya pasado. Claro, tanto. Que estemos en el episodio 100. Terminamos de grabar el 108 antes de empezar el programa de hoy, el vivo este. Y ese fue el 108, o sea, fue hace 90 episodios atrás, ¿entendés? Que grabamos talla. Son 90 semanas. Cada año tiene 52 semanas. Fue hace 2 años que grabamos ese primer episodio, ese episodio de talla. Increíble. Y para mí, y yo me lo acuerdo, ¿entendés? Sí, o sea, ese es el punto. Me acuerdo de lo que hablamos. Todavía me acuerdo de la canción de talla, que fue un gran momento. Claro, o sea, fue como que ahí le empezamos a meter un poco más de producción. Me acuerdo que mi compañera es locutora nacional, entonces ella nos hizo la grabación de talla, haciendo como un acting con la voz y demás, para leyendo la intro del manual. Y fue como que ahí recién dije, bueno, le estamos metiendo un poco más de producción, le empezamos a meter un poco más de onda, que no sea solamente nosotros dos hablando al pedo, sino que ya había una cuestión, después hablamos al pedo, pero ya había una cuestión temática. Si no, no sé. Después en el episodio, creo que fue en el 40 y pico, 50, conseguí un amigo que nos compuso el tema que suena al principio de cada episodio, es un tema propio que nos lo compusieron a nosotros. Fue todo un momento, es decir, tenemos nuestro propio opening y es una canción que la tarareo yo solo. De una. Y es una canción nuestra, digamos. Y eso fue como un montón de pertenencia, ¿entendés? Qué bueno, claro. Y que son cosas que te van generando. Ahora, por ejemplo, una bandita de amigos. Está por decir. Una banda de compañero de laburo, que tiene una banda de rock pesado así. Nos dijo, che, ¿no querés que te hagamos una versión del, pero en heavy? Dale, boludo, eventualmente. Así que estamos esperando que eventualmente, como tenían una sala de grabación para grabar el single de ellos, aprovechamos y si te hacemos el tema tuyo. Se viene la versión. Qué bueno, espectacular. Y a todos los que están acá escuchando, si alguno es oyente del programa y dice, yo toco, claro, no sé, el triángulo búlgaro y quiero hacer una versión en triángulo búlgaro y melódica, dale, mándenla, la usamos de intro, no me importa nada. Qué reloj. De hecho, en el vivo. Grabar una versión del tema. Lo invitamos. Cuando hicimos el vivo, hubo toda una charla entre los asistentes en los cuales parecía estar surgiendo una especie de bandita ipso facto ahí. Pero bueno, quedó ahí. Estamos esperando todavía la versión que te iba a tener clavicordio y pandereta, o sea, una cosa rara. La corchea y el horticón, interacción y propuesta. Interacción y propuesta, sí. Lordi, vos que estás viendo una guitarra de fondo, asumo que vos vas a ser uno de los que se va a copar y va a decir, chico, cuando quieras. Se viene el poder. Sí, yo puedo hacer una versión del tema. Igual, todo bien. Nadie le está metiendo presión, solamente quiero recordarte que esto salió en vivo y toda esta gente. Y tenemos todos estos testigos. Hay 24 testigos y Augusto es abogado. Nadie resiste el archivo. Estás ante un problema. Pero bueno, problema jamás. La verdad que ya a esta altura de mi vida, si la solución es tocar música, pero estoy a favor. La verdad, ¿no? Era un buen problema. Es muy fácil la salida. Lo que sí pido es que León de fondo haga un canto gregoriano en doble cuerda vocal, ¿viste? Hace un a León lo vamos a poner a tocar. Claro, lo vamos a poner a tocar el DJ. Sí, lo vamos a poner a tocar el DJ. Pero bueno, sí, nos encantan las ideas, nos encantan. Y una cosa que me preguntaba cuando estaba, por supuesto, mirando el canal, etc. Hacen actual plays, hacen partidas y las graban. ¿Los hacen bastante? ¿Cómo viene ese tema? Es complejo. Es complejo porque no me gusta la desprolijidad en el audio. Creo que el audio es lo que más me molesta que salga mal. Y en las partidas, o sea, yo antes de cámara, antes de cualquier cosa, prioricé toda la vida el audio del canal. Sí, sí, sí. O sea, lograr balance en el audio, que se escuche claro como podcast de audio, para mí es fundamental. Y lo que me pasaba mucho con las partidas en vivo es que a veces lidiar con la calidad de audio de los jugadores es muy complicada. Y yo no puedo exigirle a la gente que todos tengan mínimo un micrófono de 12, 15 lucas para que la calidad esté buena, ¿sí? Claro. Entonces, desde ese punto de vista, hice dos intentos. El primero fue en vivo. Teníamos un micrófono en el medio de la mesa. Sí. Tuve un array de 5 micrófonos con una consola.
Una garcha. El coso de que tenía un solo micrófono ambiental sonó un poco mejor. El iPad. Era el iPad puesto parado así como un libro con el micrófono apuntando para arriba. Grababa mejor que los otros 5 micrófonos en array. Porque, bueno, Apple. Pero eso fue de lo que mejor funcionó. Y así todo era un quilombo. ¿Por qué? Porque yo, por un lado, quería capturar lo genuino de una experiencia de rol en serio. Que es decir, no critical role porque no va a suceder. No. O sea, es una. Eso es un mito que mientras antes te lo saques de encima, mejor. Mientras antes la gente entienda que eso no es. Es artificial. Eso no es juntarse a jugar rol, digamos. O sea, porque yo quiero escuchar que uno abre un alfajor, ¿entendés? En el micrófono, porque es lo que pasa, ¿entendés? Es un quilombo. Y uno te agarra y se escucha. El 5 mates que se ceban en paralelo. Ruido a mate todo el tiempo. Ruido a bizcocho. Las bolsas de los bizcochos. Si juntás la noche, che, ¿qué vamos a pedir comida? Y se corta todo durante una hora. Te cuenta anécdota, lo que sea. Es así, ¿entendés? Y de aparte, esa es la otra cuestión. No solo jugamos rol, sino que somos amigos, somos familia, somos lo que sea. Claro. Entonces, en un punto se corta la sesión por el motivo que sea. Y si, che, hablando de tal cosa. Por ejemplo, te cruzás con un noble que es mercader, que bla, bla, bla. Sí, che, hablando de mercader. El otro día, viste que pasó tal cosa, una tangente de 45 minutos. Que para nosotros es importante porque no nos vimos en toda la semana y es el momento que tenemos de charlarlo en vivo. Entonces, yo creo que si lo haces con la disciplina y la predisposición, como hacen ustedes acá, de decir, che, mañana grabamos, y caen todos luqueados y se ponen delante de la cámara y se mantienen durante las 2 horas que dura la partida en el mindset de estamos grabando con una cámara que me está apuntando, se puede. Así se puede. Pero capturar la partida en vivo a mí me parece lo más rico y es muy difícil de lograr sin meterse por ahí en cuestiones o muy puntuales de las personas que a la audiencia dudo que le importen, o lo convertí en un gran hermano falopa con D20, ¿entendés? Claro, que está bueno, a mí no me molestaría verlo, no, pero digo... Consentimiento por lo menos y una serie de cuestiones. Claro, ¿entendés? Voy a decir, che, ¿y qué te dio el pap? Listo, se va toda la mierda, la lié mal, el resto de la sesión. Es como que es rarísimo, ¿entendés? Y voy a decir, ¿por qué hablan de eso? No importa, es un ejemplo. Pero digo, es un problema grabar rol. Una de las pocas cosas que hay en el canal que la pueden ver, que es el Aquelarre. El Aquelarre son 5 chicas que conocí plena pandemia, estamos todos encerrados. Y estas 5 chicas son de distintos lugares y nos juntamos a jugar. Nunca habían jugado D&D y por eso me pareció interesante la experiencia de grabar 5 personas que jamás jugaron interactuando, digamos. Y fue como decir, a ver qué hacen. A ver qué hacen ellas jugando por primera vez. Estuvo bueno. Claro. Entonces tuve como que acomodar un poco la campaña, a no ser tan high fantasy, tan esta fantasía medieval que tal vez no les interesaba demasiado. Todos los tropos, digamos. Claro, caer en los tropos básicos y tuve que más bien, qué sé yo, todos los trasgos y los bichos de nivel bajo estaban metidos en un esquema piramidal tipo Amway, ¿viste? Una cosa así. Entonces los hacían raidear pueblos y cobraban los trolls que estaban más arriba y le decían que a partir del quinto pueblo empezaban a sacar ganancia. Entonces, y si vos metés 3 trasgos, te devuelven parte de la plata que pusiste para entrar. Entonces los tragos están reenganchados en esa y funcionaba así. Y de golpe las chicas, o sea, eso lo pudieron como asociar a una cuestión mucho más cotidiana y entenderlo y coparse con eso y a interactuar mucho más fácil que decirles, viste... No, porque está la oscuridad que hace ella, tal cosa, que ellas, o sea, medio que les copaba la idea de empezar a jugar, pero tal vez no estaban tan listas para el trope de fantasía medieval pura y dura, digamos, esa cuestión. Muy bien. Hay que dirigir para el grupo de jugadores que uno tiene. Totalmente. Digamos. No para uno, digamos, sino para ellos. No. Eso siempre. Está muy bien. Me gusta la idea también del esquema piramidal de los goblins, me parece buenísimo. Es una gran idea. De todos modos, como vos decís, uno dirige para el grupo del cual uno es parte, ¿no? Pero, claro, obvio. Digamos que no tiene que ser ni vertical ni jerárquico, sino más bien integral. Y eso es algo que siempre tratamos de hacer hincapié. Nunca tuvimos una sección que fuera 101% dirigida a narradores, facilitadores, DM, lo que sea. Pero siempre está como transversalmente metido en todo lo que decimos.
y solemos hacer hincapié en eso, de che, si a vos te gusta esto, en tu mesa funciona esto, a ustedes les copa esta onda, dale para adelante porque la idea es divertirse y bueno, creo que acá es un juego que estamos jugando todos, claro. A eso voy. Pónganse todos de acuerdo y sigamos jugando, al final del día. Aparte la cuestión esa del mood, ¿cierto? De la campaña o de las partidas. A mí, por ejemplo, para mí es imposible, pero imposible dirigir sin hacer algún tipo de chiste en algún punto. No puedo hacerlo. O sea, puedo estar dirigiendo vampiro narrando una escena terrible, lo que sea, y voy a meter un chiste igual porque no lo puedo evitar, ¿entendés? O sea, lo hago en el trabajo, lo hago en la vida, lo hago muy difícil. O sea, puedo tener un momento serio de posta, poner un personaje, narrar. Pero tengo el síndrome ese de Chandler, ¿viste? Que eventualmente tengo que cortar la atención con un chiste porque me parece que es exagerada la atención, digamos. Entonces, y he leído debates en Twitter, ¿viste? De gente diciendo, no puedes romper el personaje. En mi mesa solo se habla de sufrimiento porque si estás jugando vampiro se apagan las luces y solo se usarán velas. Bueno, no puedo, boludo, no me sale, ¿eh? O sea, yo te juro que intento. Pero eventualmente voy a hacer un chiste. Bueno, no lo puedo evitar, digamos, es muy complejo. Y yo hago, o sea, puedo meterle toda la ambientación que vos quieras, ¿viste? Pero como te dice la parte atrás del libro de Cyberpunk, el viejo, 2020, que dice, Cyberpunk no se juega tomando la leche chocolatada con factura. Cyberpunk se juega de noche, con las luces apagadas, cerveza y música tecno a lo malo. Tomando merca del culo de un enano. Pará, Cyberpunk, no puedo, boludo, que no... Para un poco, claro. Tenemos que trabajar mañana, no se puede, digamos, es como, es muy difícil. El genre no trabaja. Vamos. Claro, viste, no, tranquilos, chumbas, acá vamos a ponernos del orto, bueno, no se puede. Ya, pero igual es algo que ustedes lo pueden ver en el podcast, de cómo clavamos referencias y huevada cada 10 palabras, bueno. A Le Luthier, probablemente a Le Luthier. Si no son los Simpsons, pero por lo general es Le Luthier. Yo no puedo dejar de referenciar a Le Luthier, de un problema. ¿Y por qué habrías? ¿Por qué habrías de referenciar? No, porque es mucho a veces, es mucho. Qué sé yo, viste que en las historias mismas que estuve compartiendo estos días metí chistes de Magic, porque para mí, desde que, o sea, lo hemos conversado esto, pero Magic fue como la intro a D&D. Yo entré por Magic, o sea, entro a D&D por Magic. Da la casualidad que después termina siendo lo de la misma empresa, pero... ¡Oh, monopolios! Entro por ahí, digamos, es como que esa cuestión viene por ese lado. Empezamos con el tema del arte, empezamos con el tema de, che, cómo me copan estos dibujos, cómo me gusta estos elfos, cómo me gusta esto acá, y mirá los dragones, y tengo un mazo de trago, y tengo un mazo de esto, y dice, che, ¿viste este juego que podés ser vos el elfo o el trago? Mirá qué es esto. Y fue como que de golpe te empezás, viste, a meter, y bueno, chao. Es así, digamos, fue como, no lo podemos controlar, digamos, y son referencias que las tenemos. Aparte, tenemos la misma edad. Está bien, claro. Tenemos la misma edad, vimos las mismas cosas, somos del mismo palo en ese sentido. Somos de la misma ciudad. Vivimos en el mismo lugar, vivimos en la misma ciudad. Es todas esas cuestiones, era como inevitable que caigamos en los lugares comunes, al menos para hacer joda, digamos, y demás. Pero bueno, esta cuestión de las referencias y esperar. Uno espera no alienar demasiado al público cuando haces un podcast. Pero a veces creo que nos es un poco inevitable. Y de hecho, justo hoy leíamos uno de los comentarios que nos hicieron en Anchor. Como decía, che, yo no juego D&D, pero escucho igual los episodios porque me divierte escucharlos a ustedes hablar boludeces. Perfecto. Está genial. Has venido al lugar correcto. Qué bueno. Es importante lo que decías al principio de la idea de capturar lo que es realmente una mesa de rol, digamos. Más allá de lo que es una cosa que se primea, digamos. Sino decir, bueno, ponerte unas orejitas acá en cómo es una partida de rol, donde está el tipo abriendo el alfajor, donde los comentarios. Sí. Parece que está bueno también. Y para mí es un poco más enriquecedor y te plantea una realidad más real, porque es lo que ahí estaba viendo que en el chat estaban poniendo momento LATAM. Y es cierto, o sea, es eso. O sea, yo creo que hay una diferencia entre cómo se viven acá los juegos y la mayoría de las actividades, particularmente en Argentina. Yo sé que ustedes tienen... Nosotros también tenemos oyentes de otros lados. Audiencia latinoamericana. Tenemos oyentes de Brasil, de México, de Chile, España, muchísimo. Pero digo, más allá de que uno hace eso, tenemos un común de cercanía,
de cotidianeidad en Latinoamérica, en líneas generales, que hacen que vivamos el juego de otra manera, ¿sí? Entonces, tenemos, digamos, esas cuestiones que me parece que son mucho más sensibles de captar en una mesa real, que por ahí se perderían un poco si lo ves en una interacción mucho más estructurada, al menos, como te digo yo, para el tipo de proyecto que a mí me interesa encarar, ¿sí? Esto no es para, o sea, porque entiendo, por eso digo, funciona para cada uno, ¿entendés? Es como que yo veo una mesa de todos tipos jugando, sin ninguno reírse ni nada, digo, che, loco, están jugando rol, que es un velorio esto, es como que para nosotros es divertido y nosotros jugamos, los lunes jugamos en diferido, o sea, por Discord con FG, los lunes a la tarde. Los viernes a la noche tenemos otra partida y los domingos a la siesta es mi partida, jugamos 3 veces por semana con grupos distintos. Uh-huh. Pero esos son nuestros, y nosotros dos estamos en los tres, digamos, pero bueno, los otros van cambiando. Dimension 20 que mencionan ahí, para mí es el epítome de los podcasts en ellos, para mí son lo más divertido que hay para escuchar en podcast, incluye más que The Adventure Zone, que también me gustan mucho. Pero Dimension 20 y The Adventure Zone son los más divertidos para mí. Dimension 20 es pero porque el DM es una bestia. Ese tipo es increíble, lo que me hace reír ese muchacho, es un capo. Y la parte de las partidas hacen, yo creo que hacen una cuestión que nosotros estamos muy en contra en nuestro programa, que es agarrar D&D y hacerlo entrar con calzador en cualquier setting. Sí, sí. Nosotros estamos bastante en contra de hacer eso. Lo hemos dicho un par de veces. Lo hemos mencionado. D&D es un juego que tiene muchísimas virtudes. Yo creo que tiene que ver un poco con su nacionalidad también. Totalmente, claro. Totalmente. Total y absolutamente. Claro, decimos, para cada cosa que querés jugar, probablemente hay un sistema mejor que D&D para eso que querés jugar, a menos que lo que quieras jugar sea el estándar usual de D&D. Exacto. ¿Lo podés adaptar? Seguro que sí. Totalmente. Pero tenés que hacerlo. Exacto, porque como por ahí hay una cuestión general de ese tema de que, bueno, hablábamos justo en uno de los episodios, mencionábamos esta cuestión de que rol igual D&D para un 90% de la población. Es así. Ya si salís de que rol es igual a D&D, ya entras en la población de nicho que le gustan los juegos de rol, que es otra cosa, digamos. Pero para el conocimiento general, rol es Dungeons and Dragons, es Calabozos y Dragones. Está igual. Y chao. Al punto que nosotros tenemos el mismo tatuaje, los dos, que tenemos un D20 tatuado en el antebrazo, y a él en Estados Unidos le dijeron, qué copado ese tatuaje de D&D que tenés ahí. Acá, tal cual, una cajera en un lugar me vio el tatuaje, que es un D20, no tiene ningún dragón, no dice ni siquiera tiene número, ni siquiera tiene el 20, no tiene nada. Y me dijo, qué copado ese tatuaje de D&D. Y yo me quedé mirando, la miro, y tenía la opción pedante de decirle, no, actually, esto es un D20. Se usa mucho el sistema, o podía decirle, sí, gracias, qué copado, vos también jugás. Sí, yo juego. Ah, qué bueno, ahí está. Es como el... aguante Stranger Things, sí. Aguante Hopper, todo bien. Pero por eso digo, como D&D está tan asociado a lo que es la imagen de rol, o sea, como que la palabra rol evoca a D&D directamente, es como que no hay otra opción para la gente que no está muy metida en la cuestión. Todavía estamos en ese. En Latinoamérica tenemos la salvedad, creo yo, que es importante, de que acá Mundo de Tinieblas pesa lo mismo que D&D en Latinoamérica. Sobre todo para los que nos criamos en nuestra época. Los que nos criamos, la generación nuestra... 90-2000. O entrabas con D&D o entrabas con Vampiro. Era corta la bocha. Entrabas con una de esas dos. Algunos te van a decir, no, Hombre Lobo. Sí, pero llegaste a Hombre Lobo por Vampiro. No te haga el que encontraste Hombre Lobo primero. Hombre Lobo. No me mientas. Porque no, me está mintiendo. Acá, dijiste, no. Acá Hombre Lobo. No, yo jugué Changeling. No, claro. Hombre Lobo, bueno, era Pepsi de Tiniebla. Claro, es como decir, no, yo empecé con Wraith el Olvido. Nadie empezó con Wraith el Olvido. Nadie te cree. Andá a mentirle a otro. Por ejemplo, mi juego favorito de World of Darkness es Hunter de Reckoning. Para mí es el mejor. Hunter es el mejor, sí. Para mí es el mejor, lejos. Pero sin embargo... Igual yo, con una cuestión de branding, tengo que decir que el mejor es Vampiro. Está bien, es que me parece bárbaro, por eso digo, allá es... Una cuestión de branding, pero después, bueno. Todo bien, por eso digo... Para mí el mejor es Cazador, pero obviamente que llegué gracias a Vampiro. Si no, no me enteraba jamás que existía Cazador. ¿Entendés? Entonces, lo que yo digo es que acá tuvimos esa cuestión que dividió un poco las aguas respecto a que estaban ambos sistemas, pesaban muy parecido en Latinoamérica. En Estados Unidos no era así. Entonces, el peso que tiene D&D allá
Y creo que la forma en la que se juega D&D y rol en general y cómo se streamea y demás, tiene mucho que ver con el trope que se generó alrededor de los jugadores de rol en Estados Unidos. Y el tipo de jugador y el tipo de juego que es D&D. Es decir, de sus orígenes muy atado a la matemática, al planeo de Power Gaming. No es la única forma de jugar, pero el sistema te empuja un poco a eso. Sobre todo en las ediciones anteriores, no ahora. Pero Vampiro y todo lo que es Mundo de Tinieblas es como las antípodas. Sí, se juega otra cosa. Sí, se juega acá vos tenías pibes que se juntaban a jugar literalmente en un cementerio con remera de Red. ¿Entendés? O sea, no te estoy diciendo en Recoleta, en el cementerio de Recoleta. No, papá, acá, en Santa Fe atrás del hipódromo. O sea, no era un lugar glamoroso para meterse a jugar Vampiro. Hay altas chances que te choreen, ¿entendés? Cosa, pero claro, luego se metían a jugar Vampiro porque era gótico y a la mierda. Y eso te plantea toda una escena de jugadores que se escapan muchísimo del estereotipo del jugador de D&D tradicional, que venían más del palo gótico, del palo del metal más pesado. Es toda esa cuestión que me parece que tiene mucha, mucha más onda, y una onda sobre todo muy distinta a la del jugador de D&D. Entonces creo que cuando nosotros queremos reflejar cómo es jugar rol en Latinoamérica, atraerlo, o sea, enmarcarlo solo en D&D es muy restrictivo respecto a lo que son las experiencias de cómo nos divertimos acá en Latinoamérica cuando jugamos rol. Me parece que es una experiencia totalmente distinta. Y es más, a ver, a todos nos cuesta esto que voy a decir, pero es así. Vos, como argentino, como persona argentina acá, ¿no te da un cringe violento hablar en neutro con un personaje? A mí me pone mal, pero sin embargo, si lo hago hablar en argentino, también está mal. Es como leer un manga de Ibrea y leer a Bulma decirle, andate a cagar, Goku. No, Bulma, pará, boludo. Es como que, ¿entendés? Hay un choque entre la fantasía medieval y lo que estamos queriendo comunicar, ¿entendés? Con el rol, que por ahí te genera ese impacto. Entonces como que uno tiende a decir, viste, no, te dice que tal cosa, te dice que tal otra, en lugar de decir, está bien que vos podés hacer un personaje que hable como más argentino a propósito. Es como que vos me digas, mirá, todos los ñomos hablan como santiagueños. Se acabó. Eso es la narrativa de cada uno. Digamos. Eso está perfecto. Son una buena herramienta para eso. Yo lo uso bastante. Totalmente. Es que a mí me parece bárbaro eso, ¿entendés? Y creo que es una de las cosas que se ha enriquecido, inclusive, gracias al juego virtual. Porque para mí es mucho más fácil hacer voces pelotudas cuando no me está viendo nadie. Dicho, comparto, eso es así. Incluso si uno no tiene alguna de estas apps botonera mágica que te ayudan. Pero hacer voces en persona es más complicado. Te da cosita, te da un poco de cosita. En cambio, viste, estando atrás de una pantallita, te apago la cámara y te hago voz de viejo, de vieja, de niño, de lo que vos me pidas, porque te tapé la cámara. Te hago, viste, objeto que habla en TikTok, me pongo a hablar en tucumano, viste, chango, no hay problema. Pero el problema es que si estoy sentado en la mesa y me están viendo todos los vagos, que encima nos conocemos, y voy a decir, loco, no debería tener vergüenza. Y, pero sí, porque uno está criado medio boludo para tener vergüenza. Claro, claro. Y, ¿viste? Mejor si no la tenés, pero si la tenés. Mejor si no la tenés, pero no lo controlo. Claramente, no, claro. Es voluntario siempre. Y si se puede, lo bueno que tiene es que se puede jugar igual y se puede, nada, no es necesario ni hacer voces y ni no, totalmente. O sea, pero se por puede disfrutar igual. La verdad que eso es lo lindo que tiene. Cada grupo puede adaptar la experiencia como le quede mejor o como le salga o como... Eso yo creo que es parte de la magia que tiene. Y que por eso te decíamos también esta cuestión de sacar un poco, sobre todo para los iniciales, el efecto Critical Role, ¿no? El efecto Matt Mercer, claro, de que así es D&D, así debería verse tu partida. Claro. Cuando nosotros tenemos una realidad totalmente distinta. Lo que vos vas a jugar, que ni siquiera es lo que plantea Matt Mercer. Digamos. No, es que obviamente él no lo plantea, pero bueno, atrás hay todo un equipo de producción y un producto, digamos, que es totalmente distinto. Lo que vos vas a jugar no es eso. Yo creo que igual eso tiene más que ver con el consumo equivocado, digamos, de una idea. Sí, es que estoy absolutamente de acuerdo. Es un programa con muy buena producción y nada. Es que el vago, aparte el chabón como DM, y vos lo escuchás hablar y el vago se nota que es un tipo que es súper buena onda. O sea, vos lo escuchás hablar, el tipo es súper ameno, en ningún momento dice que hay que hacer lo que hace él. En ningún momento dice que es necesario hacer voces. Él obviamente tiene la capacidad de ser un actor de doblaje. Ellos muy se dedican bueno a eso, digamos. Exactamente, eso, tiene un grupo de 5 personas que son todos actores y actrices de doblaje. Evidentemente va a estar buena la producción. Porque como que nos juntemos a hacer un reality de
no sé, de diseñadores gráficos, che, ¿cómo diseñan bien todo? Y sí, sí, se hacen eso, digo, pero es como, ¿entendés? Es como que están dentro de su profesión. Es como decir, se juntaron a jugar un fútbol 5, 5 chabones que juegan en primera. Y juegan bien. Qué sí, buen nivel. Qué nivel que tienen los vagos. Y sí, sí, se dedican a eso, es su vida. Pero digo, el error está precisamente en cómo por ahí se interpretan estas cuestiones desde afuera y pensar que eso engloba la experiencia de jugar rol. Debería ser eso, y no, claro. Exacto. Esa es una forma no, de claro. que lo hace esa gente, digamos, pero debería totalmente. Ser. Totalmente. Como te guste a vos. Que, exacto. Es, o sea, si a vos te copa esa, a mí me parece que si te sale imitar ese estilo y te sale generar eso, y no te molesta, sobre todo, esto es importante, no te molesta ser el único en esa, porque tal vez vos lo haces así, claro. y todo en la mesa te mira como diciendo, che, yo no voy a hacer una voz para... Te cuento que mi elfo de inteligencia 20 suena igual que yo. Claro. No vas a notar una diferencia, te voy a hablar como hablo yo. Entonces, por eso digo, pero bueno, a eso vamos. O sea, lo hemos mencionado en uno de los episodios, teníamos uno de nuestros... Un amigo nuestro es actor de teatro. Y claro, el vago cuando le tocaba hacer un personaje... Y el vago era otro tipo, o sea, pero porque tenía esa capacidad, como al ser actor, tenía la capacidad esa de desdoblarse, digamos, en el personaje y en él, y poder hacer ese ida y vuelta sin confundirse, que es un ejercicio mental súper complicado y que no es tan fácil, digamos, agarrar y decir, ah, de una, estoy en personaje. Yo miles de veces he intentado agarrar y decir, voy a hacer esta voz y me voy a pegar a esto y va a salir bien. Las pelotas, los dos segundos estoy hablando como yo y no me doy cuenta, y bueno, ya, te a la mierda. O te pones a describir en lugar de... Te pones a narrar en lugar de hablar en primera persona simplemente porque querés tomar un pasito para atrás. Es otra. Esa es otra. Pasa. Sí. Totalmente. Y también y todo está bueno y todo. No, por supuesto. O sea, mientras sea, claro, no hay que atarse tampoco a la idea de cómo debería ser. Eso me parece que está bueno que se haga hincapié, digamos. Que se ponga pie en tierra de incas. Pero algo que yo le quería también preguntar, ¿quiénes son los que juegan con ustedes? Porque, o sea, ¿son parte del equipo o simplemente juegan o colaboran de otra manera con el canal? Con el programa. Colaboran, en el caso de por ejemplo, colaboran con los impuestos porque uno está casado conmigo, o sea, entonces es como que o sea, colabora con la comida de los gatos y los impuestos. Y te hace el aguante, digamos, te soporta, como quien dice. Todos los días. Está mi hermano, está una amiga que tenemos los dos, y después, ese es un grupo, es el de los domingos. El de los domingos. Después está el grupo de los viernes, que son otros pero, cuatro los amigos. ¿Es de ID también? No, ahora es Starfinder. Ahí va, bien. Ahora es Starfinder. Ahora. Supo ser de ID, después se olvidó. Pero supo ser de ID en su momento, ahora es Starfinder. O sea, cada que hace una referencia que la gente tiene que tomar. Sí. Es un drinking game peligroso con nuestro podcast. Terrible. Pero fue de ID, después fue Cyberpunk Red, después fue Shadowrun 5. Durante una. Todo esto una sesión, una sesión por cada sistema hasta que le encontramos la vuelta. No nos gustó Shadowrun 5, es un agar. Después Shadowrun 6, peor que Shadowrun 5. Y dijimos, no, bueno, Starfinder. Y ahí quedamos. Y súper conforme, el sistema funciona perfecto, lo conocemos. Sí. Lo conocemos indirectamente porque toma mucho de 3.5, entonces es como una segunda lengua para mí. Y de Pathfinder, así que bueno, nos quedamos en eso. Eso es los domingos. Los viernes jugamos D&D. O Shadows of Demon Lord, que eso dirige Augusto. Claro. Todo lo cual ha sido como espejado en el podcast. Hemos ido hablando de todo este derrotero. Así que si les interesa la saga, la pueden ir viendo. Sí. Se puede ir siguiendo toda la transición. Es como un metaplot. Es como el arching plot, viste, que atraviesa los episodios. Claro. Como que, viste, como en Civil War, tenés que leerte todos los episodios para entender la saga de cómo llegamos a Starfinder. Claro. Qué sí, bueno. Sí. Y después, los lunes, solía ser D&D también, sí. Y ahora es Starfinder también. Porque Nos pasamos los dos porque creo que encontramos, así como la pandemia trajo cosas buenas, la ida de la pandemia trajo cosas malas, paradójicamente. Trajo cosas buenas y también trajo cosas malas. Como por ejemplo, menos tiempo para jugar, sobre todo remoto. Claro. Fue una disgregación de una cosa que jugábamos... llegamos a jugar, o sea, nosotros jugamos Strahd,
jugamos Strad en 8 meses. En 5 meses hicimos Strad entera jugando dos veces por semana, dos veces por semana jugábamos martes y jueves, toda la semana martes y jueves Strad. Estuvo buenísimo. O sea, fue un rush de 4 meses terminar Strad completo con todos los personajes nivel 15, 14, una cosa así. Todos vivos, no se murió ninguno, milagrosamente. Increíble. Y encima hicimos una falopa que dije, vamos a ver si funcionaba. Primero, era la primera vez que usaba Fantasy Grounds para eso. O sea que eso fue ya un experimento en sí mismo. Así empezó. Fue, vamos a probar Fantasy Grounds, dije yo. Vamos a ver qué onda con esto. Porque estábamos usando Roll20 y no nos convencía más Roll20. Dije, quiero probar otra cosa. Bueno, me metí a DFG y compré Strad, así derechito. Y dije, vamos a ver qué onda. Total, tenía la licencia Ultimate yo, todos los otros no tenían que pagar nada, vamos a jugar Strad. Y dije, bueno, vamos a jugar hardcore. Esto me cansé. Ya, como es lo que pasa cuando jugás durante 10 años el mismo sistema. Llega un punto que te tenés que inventar los desafíos vos, digamos. Entonces fue como decir, bueno, la vuelta. Tiren 3 de 6 cada uno, más nada. Y en el orden que salen, son los stats. Chao. Terrible. Encima, así jugamos Strad. No sé si alguien de acá jugó Strad, si lo ha probado. No estoy jugando, no me spoilen tanto. No, me spoilean nada. Lo único que te voy a decir, que probablemente ya te percataste, es que es bastante hostil. Es con H agro, mayúscula. Entonces, jugar estos personajes que fueron así a la que te criaste, mal. Ni siquiera podíamos distribuir los stats. Yo era el único de la party cuyo personaje tenía un 18. Un 18. Era el único 18 de 5 personajes. De 5 personajes, un solo 18 que iba en destreza y por eso lo hizo monje. Y porque lo usaron monje. Pero digo, fue como que tenían que elegir la clase. Al menos no fui tan forro de decirles primero la clase, después la clase. Claro, terrible. Ahí ya era un abuso. Fue como diciendo, primero los personajes, y después elijan la clase y la raza, todo bien. Pero primero tiran los stats. Terrible. Y fue una experiencia que a mí me dio la pauta de que el sistema, eso me dio como una segunda, me dio como una apreciación de quinta que hasta ese momento no tenía, que fue esta cuestión de que si los personajes tienen la suficiente sapiencia del sistema y de cómo funciona el juego, los stats son anecdóticos. Porque lo fueron. Mirá que estoy hablando de personajes. Ninguno de los personajes promediaba arriba de más 5 en total de los bonificadores. Ninguno. El que más tenía era el que tenía un más 4, pero tenía 3 menos 2 en sus otros. Tenía menos 2 de fuerza, menos 2 de inteligencia, menos 2 de carisma. O sea que ese más 4 se convierte en un más 0 y capaz que tenía un más 2 entre las otras cosas. ¿Entendés? Era brutal. Y sin embargo, terminaron la campaña. Claro, se puede hacer. Terminaron la campaña. Y les fue re bien, o sea, terminaron todos vivos, que es rarísimo en Strad. Eso nos dio la pauta de que el sistema te premia. Fue un testeo, pero hardcore del sistema, porque si el proyecto ese funcionaba como funcionó, significaba que los stats efectivamente no están ahí para los jugadores que están hace mucho, y los stats son un engaña pichanga para los que recién entran y quieren tener 18 en todo, totalmente innecesario. Retoqué creo que muy pocas cosas en la aventura, sobre todo en las primeras, la aventurita introductoria, que es la casa de la muerte, que es el primer capitulito de Strad. Me voy a acordar, mira. Bueno, lo que hice fue un arreglo muy sencillo. Le saqué la habilidad de resistir daño a las sombras. Eso fue lo único que hice. Fue el único arreglo que hice. Porque las sombras no tiene sentido, te destruyen la party. Nos pegaron un paseo a la sombra. Es horrible. O sea, el puzzle se supone es que agarres las antorchas, porque las antorchas hacen daño de mágico, porque el fuego es daño mágico. Loco, me están corriendo los fantasmas. Yo lo jugué con Druida, que tenía Gilelag, que hace daño. Claro. Y más o menos iba peleando con eso. Pero era. Nos reventaron el halfling. El fighter te mira con un palo en la mano y dice, ¿qué? ¿Cómo hacemos? Y ahora hermano, es como te drenan fuerza los bichos. Es tremendo. Y si te bajas, y si te drenan el acero, te matan. Estamos hablando de una party que había varios que tenían 5 de fuerza. Y la Jay drena un D4. Entonces, tenía altas chances de one-shotear gente, digamos, era horrible. Entonces dije, bueno. Aparte de todo esto, una cuestión que me olvidé de mencionar, los hice entrar totalmente engañados. Nunca les avisé que era Strad. Yo era el único que sabía que Juan
quería dirigir Estrada en algún momento. Ganas, nada más. No, lo hice arrancar como que nada que ver, estaba en un pueblo, qué sé yo, las carretitas, y había que echar unos gitanos que estaban en la puerta y fueron y hablaron. Los tipos dijeron, bueno, nos vamos, pero solamente si ustedes nos acompañan. Bueno, dale, los acompañamos. Y se durmieron en el carruaje y se levantaron en Barovia. Chao, le digo. Estamos en la intro del Skyrim. Se mantiene claro, fue como que se despertaron así. Oh, finally woke up. Y bueno, y listo. Y de ahí más arrancó la campaña. Pero fue mejor meterlos así porque no sabían qué esperar. Nah, y no me dijeron, che, loco, pará, es muy zarpado los personajes estos. Tiraron personajes horripilantes sin saber lo que les esperaba. Y les esperaba la campaña más áspera de D&D y funcionó. Pero creo que si yo les decía de antemano que iba a ser Strahd, iba a haber más clases divinas, por ejemplo. Claro, O ese tipo de cuestiones, que no hubo. Había un Sorcerer, un Druida, un Blood Hunter, que es la clase de la de Matt Mercer, la custom esa que hizo él. Y después estaba el monje de él. Un pala, había un pala. Solo pala de Pelor. Y nada más. O sea, era como. Y se acabó, y pará de contar. Y bueno, y con eso. Ah, y un bárbaro, miento, un bárbaro. ¿Cómo olvidar el Gran Skoll? El Gran Skoll. Y bueno, con eso se la aguantaron, digamos. Y funcionó. Y hubo cambios hubo dropeo de deidades, quilombo, esta cuestión de cuestionarse, o sea, la fe por estar en Barovia. De campaña entera, digamos. Es una campaña de la puta madre. Para mí es la mejor campaña. Sigue siendo la mejor. Pero yo la empecé hace relativamente poco. Salimos hace poco de la parte del principio. Bueno, estás... Sí. Venimos de terminar o sea, me encantaría. Es una de esas campañas. Yo creo que es una de esas campañas que me pasa como me pasa que yo con Mad Men, por ejemplo, o con el Bloodborne. Quisiera que, no los jugadores. Exacto, quisiera volver a experimentarlo por primera vez porque ya no voy a poder volver a experimentarlo por primera vez. Así que me parece que todo aquel que pueda disfrutarlo, que lo haga, porque no tiene desperdicio, tanto como DM, como jugador. Creo que es súper interesante. La historia está bien hecha. Es un trope clásico, pero súper bien resuelto. Tiene sus falencias, como cualquier cosa que se viene arrastrando desde los años 70. Porque pero ahí es cuando tenés que entrar vos como DM, digamos. ¿Sabés la cantidad de cagada que mandé yo dirigiendo con eso? Era la primera que usaba FG. Cliqueaba mal un link y les leía un capítulo adelante y decía: che, pero eso no es lo que iba para el norte. No, el norte. No, el norte, acá en Barovia, el norte significa este, no le dije yo, claro, es como que sí, ya está, la cagué, pero bueno, había que emparchar y dale, digamos, que el show siga, eso es fundamental, que si la pifía como DM, que no se note, vos seguís, eso digamos. Es importantísimo, la gente no ve atrás de la cortina al Mago de Oz, que no tenés por qué explicar. No, claro, eso es para vos nada más. Y volviendo al tema del proyecto de Rollcast, ¿qué es lo que más disfrutan de hacer esto? ¿Y qué es lo que menos también, ya que estamos? Editar es lo que menos, sin duda. ¿Cómo editar? Sí. Eso que yo no lo hago. Lo que me crashea el Da Vinci es increíble. Por ahí dejo renderizando y por ahí escucho que el cooler de la compu se apaga. Y digo. Ya no está ocupado. Digo, ¿por qué dejo de andar la turbina reacción que cuando lo pongo a renderizar? Y vengo y está todo cerrado. Digo, no, Da Vinci, no me la conté de nuevo. Bueno, yo volví a poner. Eso es lo que menos disfruto, sin duda. Sin duda es lo que menos disfruto. Y lo que más disfrutamos, creo que el feedback. Definitivamente. El sentimiento de comunidad que se ha ido generando cuando hicimos el vivo de los 100. Del episodio número 100, la verdad que fue impresionante. Llegamos a ser 50 y fue 50 muy gente, lindo. Gente hablando entre ellos. Claro. Sin darnos bola a nosotros. Eso es la parte muy linda. Eso es como cuando los jugadores rolean entre ellos y Tal cual. ¿Viste que vos agarrás así esto, como diciendo. Esto es genial. Que sigan ustedes, sigan ustedes. Hablen tranqui, y yo estoy haciendo otra cosa. Mentira, estás escuchando así. A ver qué dicen. Tal cual, ¿entendés? Claro, estás ahí con. Querido diario, hoy mis jugadores interactuaron entre ellos. No puedo contener la emoción. Es eso. Pero, digo, o sea, creo que eso es lo más divertido de hacer el programa. Es saber que del otro lado, hoy estuvimos viendo las estadísticas de Anchor. Y tenemos una audiencia semanal de 500 personas. Es un montón, boludo, 500 personas. O sea, yo lo pienso a nivel físico, 500 personas en un solo lugar. Y he estado en los actos de colación de la UTN donde trabajaba yo y demás, que veía que eran menos de 500 personas. Y era una banda de gente. Un pequeño auditorio lleno de gente. 500 es un montón. Entonces, es como que ahí empezás a dimensionar. Porque por ahí uno, viste, hace la inversa. De comerse por el tema de los números, que hablamos al principio de las estadísticas, ¿viste?
y decíamos, che, en YouTube estamos en 800 suscriptores, nos faltan 200 para empezar a monetizar, porque viste, te pide 1000, qué sé yo. Y ves ese número y lo ves como los likes de Instagram. Te deshumaniza un poco la cuestión. En cambio, vos, en lugar de pensarlo en todavía no llegamos a 1000... Ya tenemos. Exacto, ya tenemos 500, ¿entendés? Esa es la parte más relevante. Y saber que se hablan entre ellos y que hemos mandado gente a comunidades, sí. a RolATR, que es donde sacamos muchas... Sí. Se nos cortó. Ah, estamos con un problemita técnico. A ver... A ver, ahí va. Ahí estamos. Seamos ritornato, perdón. ¿No? Tranqui, tranqui, vamos a tener hemos que. Vuelto, vamos vuelto. A acomodar el orden. Mimi comiendo cables. Miedo, ¿eh? Eso fue una prueba a ver si estaban atentos. No, sí. A veces le pinta. Así como se me cierra el Da Vinci, se me cierra Discord. Porque sí, dice bueno y se va. Perdón. La tengo. Ya estamos, muy bien. Encima se cierra y se abre solo. O sea, una cosa muy falopa. No es que crashó y lo tuve que volver a abrir. Exacto. Hizo chao, nos vemos y se cerró y se abrió de vuelta. En fin. Como les decíamos, lo interesante es este tema de que se genere una comunidad humana real, claro. Sin tener que nosotros meterle nunca un mango a publicidad, nunca pagar nada y ver que ese número fue orgánicamente creciendo. Con el boca a boca, con cuando tenés un amigo que esto nos ha pasado mucho, gente que nos dice. Che, ayer un babo dijo que quería empezar a jugar D&D, les pasé el programa. Le pasé y claro. Le sirvió. ¿Entendés? Eso está muy bueno. Tenemos un chabón que nos comenta en portugués. Ah, sí. Pero puro, no qué se bueno, molesta amigo. En traducir no, nada. Ni siquiera. Nada, no traduce nada. El chabón agarra en portugués y arranca. Pumba, pa, pa, pa. Nerote nos puso una subclase completa que inventó él. Claro. Con las reglas, con todo, todo en portugués. Y yo le respondo 100% en español. Y el babo claro. Me responde 100% en portugués. Y así... Y qué bueno, ese de vuelta lo mantenemos desde el episodio 40 que nos sigue el vago. Sí. Y siempre le contestamos así, y está todo bien. O sea, nadie espera que el otro hable en un otro idioma. Digamos, es como que decir, bueno, listo. O sea, nos han aprendido como a escuchar de esa manera. Sí. Y para nosotros fue como una cuestión... También es una cosa loca, ¿no? Por ahí te pasa que cuando estás atrás de un micrófono o tenés una audiencia, si bien por un lado... Si fuese un medio de comunicación hegemónico tal y como los conocemos, te diría que sí, es como una responsabilidad. Pero cuando sos creador de contenido, que al fin y al cabo lo que hacemos es para entretener, te da otra perspectiva de que es gente que se junta atrás del micrófono para escucharte como vos te juntaste a escuchar otros programas. Y poder generar vos esa atracción solo por el contenido. Porque, estás porque te gusta. Exacto. No es que se juntan a vernos a nosotros, ¿entendés? Porque no es que... No hay nada para ver. Dejen de alabar al Bonfa, por favor. O sea que yo veo en el chat y es un amigo nuestro. Que era parte del grupo. Justo ahora no está jugando. Ahora no está jugando porque decidió tener 500 pibes. Ah, aunque se agregó los viernes. Ah, sí, está jugando los viernes. Ahora que los hijos dejaron de destruir todo a su paso, dijo, bueno, voy a volver a jugar y está jugando los viernes. Remoto, pero está jugando los viernes. Y me encanta la gente, lo idolatra. No, el Bonfa, qué grande el Bonfa. El Bonfa es una máquina de hacer cagada, digamos, pero bueno. Es parte del lore. Están las anécdotas. Es porque parte del lore, por eso lo conocen. Es lo que hablamos siempre. Bien, bueno. Es lo que hablamos siempre. Uno controla que lo que la gente... Es que parte fundamental del programa, parte fundamental del programa, que es lo que queríamos precisamente transmitir con el programa, más allá de los tecnicismos, es esta cuestión de la cantidad de anécdotas que te genera. Porque nosotros cuando contamos, y esto te pasa a vos también, te lo aseguro, le pasa a León, le pasa a todos. Sí, sí, claro. Cuando uno cuenta anécdotas de rol, lo cuenta como si vos hubieses estado ahí. Okay. Y el que no estuvo ahí, no las entiende igual. Es lo mismo que porque pasa vos, cuando contás okay, una anécdota de la vida real. Es lo mismo. Totalmente. Es así, viste que pasa, vos decís. Pasa sí, todo sí. El tiempo, digamos, cuando uno lo relata. No puedes salir de haber estado ahí porque realmente estuviste ahí. ¿Estuviste ahí? ¿En la realidad? Sí. Estuviste ahí. En ese bolsillo de imaginación compartida que se genera en ese momento, claro. Todos estuvimos ahí. Tal cual. ¿Entendés? Y creo que también eso es lo que genera mucho los programas como lo que hablábamos hoy, Critical Role y demás, porque la gente está escuchando ese escenario crearse en vivo. Y te genera la pertenencia de saber que yo estuve ahí. Viste que la famosa en Twitch, claro.
I was there que ponen en el chat como diciendo yo estuve acá cuando esto pasó. Cuando esto sucedió, sí. Fui partícipe, ¿entendés? Y eso te hace... se siente parte, claro. Exacto, te sentís claro. Parte. Y eso es lo que tiene el rol muchas veces, que es difícil de explicar a alguien que nunca lo experimentó. Que decís, ¿por qué narrás las cosas como... ¿Te acordás esa vez que el Bonfa le metió estimulante para caballo a Alexis? No, el Bonfa jamás le metió estimulante para caballo a Alexis, pero Melgrim Vallarroja drogó a Arles Karanar, que era el personaje de Alexis, no el Bonfa a Alexis, fueron sus personajes, pero sin embargo, para mí, para nosotros era el Bonfa y era Alexis, ¿entendés? No era sus personajes. Yo lo vi al Bonfa hacer eso al personaje de tal, pero yo los veía estando ahí, porque mi personaje estaba en esa habitación. Entonces... Uno, la capacidad de desdibujar esa línea entre la realidad y lo que está jugando es lo que hace la experiencia esta de rol tan, digamos, como algo tan único y tan difícil de describir para el que nunca lo experimentó. Total, totalmente. La verdad que es, eso lo hablamos bastante cuando hacemos los DM Responde o cuando hablamos con León incluso. Es muy importante para la experiencia del rol eso, cuando uno traslada eso y se lo contás a alguien, digamos, o cuando lo recordás, cuando te juntás de vuelta con la gente con la que jugás y recordás, como decía vos recién, te acordás cuando estábamos en tal cueva con tal... ¿Y qué cueva? No, estuviste en el living de tu casa, pero en realidad sí, estuviste en una maldita cueva con esa gente. Claro, salen, además, esas anécdotas salen en la conversación cotidiana con esta gente, como si fueran otro tipo de anécdota. Es como que no hay una línea divisoria. Claro, no, para nada. Totalmente. O sea, para nosotros lo mismo... Para los recuerdos hay una muy débil también. Claro. Totalmente. O sea, es más, fíjate que hay gente que le pasa que vos les nombrás suficiente cantidad de veces una misma anécdota al punto que se van a empezar a imaginar en esa anécdota a pesar de que nunca estuvieron. Porque la escucharon tantas veces que la conocen. Entonces, con rol pasa mucho eso. Y de hecho... A ver, nos ha disparado también probar otros sistemas. En base a escuchar anécdotas de otro tipo hablando de eso. Me acuerdo cuando, la primera vez que escuché hablar de Mago. Decía, no, porque tenía tantos puntos en la esfera de entropía y tantos puntos en tal cosa. Y me acuerdo el tipo hizo aparecer un Gundam en el medio de Nueva York y se lo comió la paradoja. Esa fue toda la descripción que tuve yo. No, yo quiero jugar eso. Años después, entendiendo cómo funcionaba Mago, obvio que se le iba a comer la paradoja al Mago, es un suicida, un tarado. Perfecto. Pero digo, en ese momento cuando lo escuché la primera vez, yo dije, ¿qué falopa es esta? ¿Qué pasó? ¿Qué están jugando? No sé qué están tomando estos chicos, pero yo quiero, ¿viste? Pero claro, vamos, anotame. Tal cual. Mira, Laureano, qué grande. Ese es un chico que dirigimos en un evento. Sí. Lo estaba viendo recién en el saludo. Chat. Es un vago que lo dirigí yo, me acuerdo, en uno de los eventos y fue precisamente en esos eventos en los que participamos nosotros en Santa Fe. Bueno, esto ustedes lo pueden hablar, pueden dar más fe que nosotros tal vez. En Santa Fe el rol como tal no está tan... Santa Fe Capital estoy hablando por las dudas, porque por ahí la gente, viste, le dice Santa Fe y Rosario y les da lo mismo y son dos ciudades totalmente distintas. Santa Fe Capital no tiene por él la misma movida en ciertas cuestiones ni la misma cantidad de gente que Rosario, lo cual hace una diferencia respecto a los eventos y a las cosas que se organizan acá y allá. Es complicado juntar gente. Es muy complicado juntar gente. Y me acuerdo que en uno de los eventos que hicimos para empezar a promocionar un poco rol, y armamos tres mesas, nosotros dos y Flor, otra chica que dirigió, de D&D básico, todo dirigiendo la ruina de Phandelver, todo con el estándar básico, personajes ya prearmados, sí. Carta de conjuro, lo más sencillo posible para que todos tengan la info a la mano, una intro de media hora de lo que iban a jugar y arrancamos. Y Laureano fue uno de los grupos que me tocó dirigir a mí casualmente, que era él y dos amigos más, y que me decían esta cuestión de no, che, ¿y cuándo seguimos? ¿Cuándo hacemos la segunda sesión? Nunca. Háganlo ustedes. O sea, claro, esa cuestión ustedes. De... La semilla ya está. Es eso, ¿entendés? Es eso. Che, ¿les gustó esto? Sí, me voló la cabeza. Bueno, dirija. Ahora, uno de ustedes, dirija. Póngase el equipo, mucha... O sea, no hay mucho más que eso, ¿entendés? Para decir, no es tan complicado. Dirijan ustedes. Hay que animarse, o sea, nada más. Leer un poquito. Es complicado. Es complicado, es cierto. Es complicado. Pero bueno, una vez que lo empezás a hacer... Yo a esta altura del partido prefiero dirigir que jugar. Definitivamente. Es así. Y me encanta jugar, pero me gusta mucho más dirigir. Y ya está. O sea,
Pero para mí, dar ese primer paso de animarse, de sentarte en una mesa y que alguien te explique, que te diga y que te haga chistes y que te des cuenta que no es tan solemne la cuestión, que no es tan ese tema, que se den volver cuenta a que es un juego. Exacto, que es un juego y que adelante, y que en el medio de la mesa hay un paquete de pituza y una coca, claro. Y eso, ¿entendés? Y el que narra también. Porque no son galletitas, ¿eh? Hay masitas en el medio de la mesa, ¿entienden? Hay masitas en el medio de la mesa. Y come una, dos, tres masitas y toma una coca y ya está, ¿entendés? Está jugando rol, ¿entendés? Entonces, ese tema hace que sea mucho más tangible el rol como experiencia. Y esa capacidad de poder arrastrarlo independientemente del lugar o de la situación y expandir y, digamos, rociar y como intentar que el hobby se agrande un poquito más todos los días, ese es el objetivo. O sea, eso es lo que buscamos hacer con el programa también. No es difícil, es divulgar el hobby, es que el hobby crezca. A mí no me interesa... Que más gente juegue, más gente aprenda, más gente... ¿Cuál? Hay que cortar, eso lo decimos siempre. El gatekeeping es lo peor que hay. Es lo peor que hay. Ampliar completamente. Es lo que nos lleva a donde estábamos en algún momento, donde había que esconderse para jugar rol. Exactamente, ¿entendés? Porque ese precisamente esa... Claro, pero fíjate que cómo pasaron de víctima a victimario, porque la... Total. Segregación... dada por ser de los raritos que jugaba rol, impulsó a esos raritos de jugar rol de decir, no, ahora no quieran venir a meterse ahora que es popular, ahora tómensela, vayan a jugar al fútbol americano. Acá, esto es territorio de los nerds. No, hermano, ya está, o sea, aprovechá, raidea la ola de que ahora tu hobby se hizo popular. Y aprovechá todo lo que pasa, ahí. Toda la cantidad de gente que hay para jugar, toda la gente nueva enganchada. Boludo, es eterno, de golpe tenía salas con 20, 30 mesas en canales de Discord, todas llenas. Y vos decías, loco, esto nunca fue así. Jamás fue así, ¿entendés? Entonces tú. Bueno, fenómeno, hay que celebrarlo. Porque tal cual, o sea, bienvenido a la falopa. O sea, ustedes querían probar, bueno, acá tienen. La primera era gratis. Te vas a comprar los daditos, te vas a comprar los libritos. Exacto, ¿entendés? Y vos decís, y esto es parte precisamente del chiste y lo que nos hizo a nosotros coparnos en primera instancia. Porque no necesariamente, a ver, esas historias de cómo llegué al rol, no, a mí no me quería nadie. No, o sea, porque viste que hay gente que te lo dice, no, a mí, viste, vos escuchás historias de los yankees, de cómo dirigían o cómo llegaron al rol, y eran pibes hiper segregados, con un montón de dramas jodidos, que obviamente no me estoy burlando, no estoy diciendo, está recopado que te hagan bullying, es un garrón, pero digo que esa, en Latinoamérica particularmente, eso a veces no se vivía tan así, o mejor dicho, eran grupos específicos. Yo siempre fui una persona muy camaleónica y estaba metido en ambos lugares. ¿Te quedaste sin batería? Toma. Vamos a tener un momento romántico, para que me cambie. Porque se quedó sin batería el Bluetooth. Qué lindo. It's a beautiful thing. Esto es un momento. Esto para esto uno hace un podcast y le subo el volumen. Ahí está. Esta cuestión así, siempre como siempre hemos sido personas que estaban metidos un poco en todo, entonces eras amigo de tal cosa, pero los sábados te juntabas a jugar Magic en la comiquería y ahí tenías otro grupo de amigos que le cabía otra onda, y después tenías los vagos en la escuela que se juntaban a jugar al fútbol, que yo no iba porque se me encarnaban las uñas, o eso decía, y lo que sea, ¿entendés? ¿Y por qué no salí el sábado a tomar? Porque boludo, un vaso de Fernet me costaba entender que yo 50, salía a poner, estoy diciendo, 17 pesos salía la jarra de Fernet. Escuchá lo que estoy diciendo, de unos precios estoy manejando que... Claro, pero no, 17 pesos la jarra de Fernet. Escuchame. Sí, por favor. 15 pesos salía un juego de Play 2 grabado. No voy a gastar era 17 era en una jarra de Fernet. ¿Entendés? Entonces, un manual fotocopiado de vampiro te salía 20 pesos. ¿Y cuánto, cuánta diversión hay en 20 pesos de manual fotocopiado? Mucho más que en 17 pesos de Fernet, digamos. Mucho más que en 17 pesos. De eso te lo puedo asegurar, digamos. Y al otro día, encima te levantás, ¿viste? Igual somos santafesinos todos nosotros. Somos santafesinos. Si fuéramos cordobeses, sería otro cantar. Sería otro somos santafesinos y le daríamos amigo, otro valor al Fernet, digamos. Nosotros tenemos un amigo que al día de hoy toma las cosas en dólar porrón, que le llama a él. Que era porque un porrón era un dólar. O sea, entonces... En algún momento, sí. El bot te toma todo en unidad de porrón. ¿Y cuántos porrones me compro con esto? Y bueno, y con eso se daba cuenta de si el dólar había subido o no, ¿viste? Era como, che, loco, fui con 200 pesos y me compré una sola cerveza. Se fue toda la mierda, digamos. Eso, está, ese fue. Perdí. Tal cual. Fui con una ballenita y chao, ¿viste? Así que bueno, nada. El tema fue precisamente
fue precisamente ese, y eso fue la crianza de cada uno de nosotros, nos fue llevando, encontrando el hobby por distintos caminos, y tenemos que abrazar y estar contentos de que la gente está entrando por rutas alternativas por las que nosotros no transitamos. Y pasando cosas que no tuvimos que pasar, claro. No teníamos esa exposición, tal cual. Sí, y para algo que quería comentarles antes de ir para empezar a ir cerrando, los vimos en la Crack Bambú y preguntarles si suelen ir a convenciones, les interesa. Mira, yo fui durante mucho tiempo por ser historietista, claro. Solía ir a la Crack por esa onda, porque soy ilustrador, historietista, entonces iba por esa movida. Después me tocó tener un trabajo pago en blanco y dejé de hacer todas esas cosas porque no me daba la vida para hacer ambas cosas, pero sin embargo el rolcito no se mancha, entonces sigo. Lo de la Crack este año, el año que los crucé a ustedes, fue más bien hacer mi recorrida de ir a saludar a mis amigos dibujantes que no los veo nunca, sino entonces fue hacer el loop, y cuando me enteré que habían agregado la parte de abajo, que vi que ustedes habían subido un par de historias, dije bueno, ya fue, paso a saludarlos a ustedes y un par de gente más que estaba por ahí abajo y que quería ir a verlos. Pero digamos, respecto a los eventos, estuvimos en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa del año pasado. Sí, del 2021. O sea, tuvimos un panel, digital, rol en persona. Rol en pandemia. Rol en pandemia, distintas herramientas. No tenemos, digamos, no hemos salido a hacer las rondas, no tenemos una especie de actitud al menos todavía de poner una mochilita o agarrar el portafolio y salir y decir, bueno, vamos con la valijita. Pero simplemente porque. Primero porque somos unos pajas entre los dos, ninguno de los dos hace. Y porque tenemos horario de laburo muy dispares entre nosotros. Por ejemplo, el Encuentro Nacional de este año se dio al mismo tiempo que la EVA. Claro. Y yo trabajo en una empresa de videojuegos y yo tenía que estar en la EVA, no podía estar en el Encuentro Nacional. Augusto estuvo, pero él estuvo bajo otro banner, el de la Cofradía Lúdica, que es un club de juego de mesa de acá de Santa Fe. Juego de mesa acá de Santa Fe y fue por otra cosa, digamos. Pero no sé, digamos, si bien él fue con la remera del podcast. Como diciendo, tomá, ¿viste? Pero multiclaseando, digamos, como claro, que dice. Pero entonces, por lo general, se nos complica ese cuestión. Pero bueno, o sea, de saber que hay un circuito en el cual. Porque esa también es la otra cuestión. Tal vez lo que a veces no da para hacer a partir de cierta edad o con ciertas obligaciones laborales es simplemente ir a estar. O sea, nosotros si vamos, tenemos que ir con algún tipo de objetivo. Si nos dicen, che, como fue lo del Encuentro Nacional, ¿sabes? Che, tienen un panel, tienen una mesa, tienen que dar una charla de 2 horas, vamos. Bueno, no hay ningún drama, o sea, ni siquiera esperamos nada, digamos, al respecto, pero es como que ir a pasear solamente por ir a pasear, sobre todo nosotros no tenemos. Se requiere un tiempo y una la movilidad, que claro. Tiene, claro. Y aparte lo que charlamos siempre, que por lo general esas cosas suelen quedar en Buenos Aires, y para nosotros son 7 horas de colectivo Buenos Aires, no es que estamos acá nomás, ¿viste? Que te dicen, no, venís un ratito. La autopista. Son 7 horas, hermano. Entonces, no. Por eso la Crack sigue siendo siempre un lugar de encuentro, que para nosotros es 1 hora y media. Claro, Rosario sigue siendo Santa Fe, está todo bien. No, Rosario siempre estuvo cerca, tal cual. Y mirá que yo te aviso que si no nos decís, che, chico, para ir cerrando, van a ser las 3 de la mañana, y yo me voy a levantar para ir a laburar, y yo te voy a estar diciendo, vamos a estar hablando al pedo, mirá que. Sí, ya sé cómo es, ya sé, nos encanta hablar de esto, así que podemos estar hasta cualquier hora. Pero bueno, también somos gente que se levanta temprano, y en algún momento tenemos que parar un poco. Nada, agradecerles que hayan participado acá del podcast, que vengan a charlar con nosotros, a la gente que se vino a quedar, a escucharnos, de decir pavadas y decir cosas interesantes también, un poco de todo. Agradecerles de todo corazón, porque nos encanta y nos encanta hacer esto. Y a ustedes, de nuevo, la verdad que nada, me divertí muchísimo, me encanta escucharlos, me encanta que sigan en este proyecto y nada, vamos a estar seguramente en contacto para hacer otro tipo de colaboraciones. Sí, de hecho, los vamos a tener que tener a ustedes, claro, en algún punto. Claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Si vinimos a comer un asado con ustedes, a ustedes les toca ir a comer unos sanguchitos de miga después con un porrón de vuelta al nuestro. Y estamos cerca, boludo. Estamos cerquita. Estamos ahí nomás. No, ni que estuviéramos en Buenos Aires. La vez que tenemos dos equipos que son de la misma provincia, dejemos de. Sí, claro.
La verdad que buenísimo, buenísima onda, che. Ya nada, de última, agradecerle de vuelta a la gente que vino, a León. Sí, gracias a los que pasaron, boludo. Gracias. Está el amigo Sani ahí de la fragua que no nos deja, no nos deja en paz, nos sigue, boludo, por todos lados. Es el porteño que mejor me cae. Sani, sin duda. Es mucho decir, sí. Bueno, le mandamos un abrazo también. Como decía, agradecerle a León que estuvo ahí sosteniendo los hombros de la producción. Y nada, hasta la próxima vez que estemos aquí en la barra de la taberna y nada, saludarlos de vuelta. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Nos vemos.